nombre es Elena Elizabeth Rianda Cisay, soy originaria de Santiago Atitlán. En este caso yo les voy a mostrar cómo se realiza el patín, que es originario de mi querido pueblo Santiago Atitlán. Yo ya tengo lista ya mi agua y ya bien lavada los tomates. Coloco los tomates alrededor de unos 20 minutos y coloco el chile, ya que le vamos a quitar las pepitas que tienen adentro, y la colocamos y la dejamos a cocer en unos 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos, ya tenemos nuestro tomate. Ahora necesitamos un comal para ponerlo en el fuego y dorar nuestro pescadito para darle sabor al patín. Se tiene que remover cada rato para que esté bien doraditos. Mientras están los pescaditos en el fuego, nos toca moler nuestro tomate con la piedra de moler. Eso es uno de los antiguos que se utiliza años anteriores. Como están mirando, ahora ya se está formando nuestra salsita para el tomate. No necesitamos de sal porque los pescaditos ya vienen salados. Como ya pueden ver, ya están bien doraditas los pescaditos y la salsa ya está espesa, junto con el chile guaque que le agregué. Ahora, si ustedes quieren agregarle picante a su gusto, lo pueden colocarlo. En este caso, no voy a poner picante. Ya está nuestra salsita, retiramos. Ahora empezamos a preparar lo que es nuestro patín atitlaneco. Necesitamos la hoja de machán, que previamente ya está lavado y ya está limpio. Colocamos los pescaditos en la hoja de machán. Ya tenemos nuestro pescadito y ya le colocamos la salsa de tomate para envolverlo después. Si ustedes tienen una duda, ¿por qué no coloqué sal? Ese es el secreto del patín, porque ya los pescaditos ya vienen salados. Ustedes se preguntarán cuál es el secreto del patín. Los pescados ya contienen la sal y esto no se deshace durante 3 días, o sea que se guarda como durante 3 días. Ahora ya está hecho nuestro patín, de esta manera se tiene que quedar. Hay una gran diferencia entre moler la salsa de tomate en una piedra de moler que a la licuadora que ahora está en hoy en día. Ya terminando nuestro patín, lo envolvemos, juntamos la hoja, lo doblamos de esta forma. Ahora sí, ya tenemos nuestro patín listo.